El fotógrafo Maximiliano Bernaza es un privilegiado porque hace bastante tiempo Charly García le dio el visto bueno para que lo retratara, lo fotografiara en muchísimas y diversas situaciones de su vida. Todo esto ahora se muestra al público en una exposición que se abrió esta semana en el Centro Cultural Recoleta con entrada abierta gratuita. El primer día que lo conocí ahí pegamos una onda, no sé qué le gustó, la forma de trabajar rápido. Me acuerdo que fue una sesión divertida porque era una foto y corría para otro lado y así fue por toda la casa. Y a partir de ahí la gente de él empezó a pedir que vaya yo y bueno, terminó esto que haciéndolo hasta la última de las fotos que está acá es el diciembre del año pasado, ¿no? ¿Cómo fue seguir a un Charly que en esa época era mucho más arisco de lo que fue después de la tratamiento y recuperación? Y divertido, ¿eh? Porque era difícil hacer horas abajo esperando que él te tiraba claves, que subas. Igual las mañas no se pierden, ¿eh? Sigue siendo difícil, pero divertido. ¿Qué rescataste de este Charly que aparece fotografiado? Lo buen tipo. Que es lo que yo quiero mostrar a la gente, que se lleven la impresión de que es un buen tipo. No es, viste que la gente, salvo que es fan, cree que es agresivo, que rompe todo. Y no, en una de las fotos lo podés ver en el agua jugando con el flota-flota. Tirándose en una pileta, tipo común, cocinando en su casa lo puedes tener también. ¿Pudo ya ver algunas de estas fotos o la muestra completa y en tal caso qué crees que dirá? Él vio todo en diciembre, yo le llevé todo, no así grande como está acá montado, pero le llevé todo y aceptó y le gustaron todas, ni una dijo que no. En las críticas también lo que se dice es que es la muestra de un Charly que ya no es, ¿cómo lo calificaría? No, son dos etapas de él. Sigue teniendo sus cosas, sigue siendo el mismo genio para mí, con unos kilitos de más, con una vida más ordenada, pero todos tenemos unos kilitos de más. Cuando lo conocí yo también tenía 14 años menos y unos cuantos kilos menos, pero sigue siendo el mismo genio.